distintos sectores a través de un manifiesto de exigencia por el derecho a la vida, así titularon el documento, llamaron directamente al presidente Danilo Medina a poner más atención a la provincia de Duarte debido a la situación sanitaria por la pandemia del coronavirus. El colectivo ciudadano Unidos por la Vida, integrado por grupos sociales, populares, comunitarios, comerciales, empresariales y educativos, así como ciudadanos y profesionales locales, piden al gobierno la realización de pruebas masivas que proporcione el dato real de los infectados, con el fin de tomar las medidas necesarias para detener la propagación del COVID-19. Piden en el documento mayor cantidad de medicamentos e insumos de salud, así como también más material de bioseguridad. La búsqueda de casona de nivel de los centros hospitalarios públicos y privados, ubicando los contactos de cada uno de los casos y hacer desinfección en los centros y en los lugares de mayor riesgo, incluyendo las empresas que continúan produciendo bienes y servicios. Ahí están las imágenes de la reunión física, dicen ellos, la reunión no virtual, como se estila en estos tiempos, sino de un encuentro físico real, en tiempo real, donde se hizo esta reunión. Ustedes ven el distanciamiento que tienen cada uno de ellos. Bueno, vamos a ver. Mire, este es bueno, Amado. Ok. Adelante, Fulvio. Sí, adelante, Carolina. Bueno, Amado y Carolina, sí. Lo demás. Se anunció en Santiago un plan muy bien concebido con la participación del ministro de Salud Pública para entrar en contexto. Y dentro de ese plan para Santiago, para combatir el COVID en Santiago, estaba la integración de todo el ente social, civil y militar de Santiago. Incluía también un laboratorio que podía hacer pruebas del COVID con el sistema COVAX 4800. Todo lo indicado en ese plan, bueno, pues sirvió de alarma para San Francisco de Macorís. Si San Francisco de Macorís es el epicentro, si San Francisco de Macorís es la ciudad que tiene más contagiados, ¿por qué no hay un plan similar? Entonces, uno de nuestros comunicadores le preguntó al ministro en la rueda de prensa, en este caso fue Víctor Neris, Roberto Neris, sí, nuestro amigo Roberto Neris, le preguntó sobre el plan de la provincia Duarte, y el ministro le dijo que sí, que aquí existía un plan que se llamaba Plan Duarte. Entonces, ¿en qué consiste ese Plan Duarte? Aparentemente, el laboratorio que nunca llegó, que sí se prometió, ese laboratorio no existe aquí, no se está haciendo ningún tipo de prueba en ese laboratorio móvil de las pruebas COVAX 4800, que sí se prometió en ese Plan Duarte. ¿Qué consiste ese Plan Duarte? La seguridad en las entradas, las restricciones, pero lamentablemente aquí no piden la participación, no se ha integrado las fuerzas de San Francisco de Macorís, las fuerzas sociales. Y por eso sale este movimiento, este grupo de ciudadanos franco-macorizanos preocupados, donde está la iglesia, donde está el sector comercio, donde está el sector popular, donde está el sector salud, todos los sectores que están interesados, entre otros, ¿verdad?, que no pudieron asistir. Y le solicitan al ministro de Salud Pública y le solicitan al presidente un plan real para la provincia de Duarte, donde haya pruebas masivas para poder detectar los infectados y poder así pues acorralar lo que y romper la cadena de transmisión de este letal virus. Instalar el laboratorio, como ya le dije, traer especialistas aquí para que ayuden a los locales, insumos médicos, que hacen falta muchos insumos médicos, y en esos centros privados, dicen ellos, ubicar los que están contagiados y también ubicar a todos sus familiares, amigos y contactos que ellos pudieran tener para darle continuidad a esto, entre otras cosas. Lo más importante en esto es que
lo que se ha visto, este plan Duarte, se necesita sociabilizar con la sociedad de San Francisco de Macorís y aunar esfuerzos juntos, que es lo que ha faltado, unidad en el combate del COVID, entre otras cosas. Bien, Carolina. Sí, amable. Interesante. Sí, sí, dime, Carolina. Sí, bueno, en relación a este colectivo que se ha formado acá en San Francisco de Macorís y que es el cuarto o quinto documento, me comentaba Sixto, Gaby, que conversábamos con él en el día de ayer, donde se le solicitan medidas más extremas o que esas pocas que se han hecho aquí en San Francisco de Macorís, por ejemplo, como la entrada y la salida del pueblo, estaban prohibidas, que aparentemente, o sea, no es una prohibición, es real o en el, todo el sentido de la palabra, y otras supuestas acciones que se mencionaron en principio que con este plan Duarte se iban a tomar acá en San Francisco de Macorís. No ha sido así. Vimos que el ministro vino una o dos veces, el tema de la fumigación se entendía que iba a ser mucho más masivo en todo el pueblo, en todo el, en toda la ciudad. Entonces, si de no cumplirse o no atender a este llamado que están haciendo este grupo de ciudadanos de diferentes sectores de San Francisco de Macorís, personas muy respetadas de acá, de muchas de las que están ahí o todas, hasta el 22 de este mes es la fecha en este último documento que se le envía al presidente de la República y al ministro de Salud Pública. Hasta el 22 de abril es la fecha. Hoy estamos a cómo, muchachos. A 20. Hoy estamos a 20. A 20. Hasta el miércoles se le está dando para obtener respuesta. Y de no, pues, no tenerlas, se estará ya sopesando o buscando la forma de hacer o realizar algún tipo de manifestaciones en San Francisco de Macorís, guardando la distancia, el respeto y el protocolo indicado con todo lo que estamos viviendo en estos momentos, pero esa es la realidad. Sí, no sé por qué Amado se ríe, pero bueno, probablemente quizá la medicina sea más complicada, más dañina que la enfermedad. Continúa, bueno, por favor. Se entiende ya para cerrar que para la situación que ha tenido San Francisco de Macorís desde el principio, que nosotros bien sabemos y se ha dicho acá, quedamos prácticamente sin autoridades y esto impactó muchísimo lo que ha sido el tema del coronavirus en nuestra ciudad. Eso es verdad. La situación que tenemos y que teníamos de un principio, o sea, esas medidas que supuestamente se iban a tomar y ese plan que se anunció, o sea, no ha sido como se dijo en principio. Entonces, ante todo esto, es donde se forma este colectivo y que estarán tomando medidas más drásticas o diferentes, por decirlo de alguna forma, en torno a eso. Bien. Yerya, adelante. Bien. Miren, naturalmente vi ahí el manifiesto, vi lo que piden el colectivo. Yo tengo algunas, una opinión, yo lo veo un tanto distinto, porque ¿qué resulta? Parte de lo que ellos veo que están solicitando con todo el derecho que le asiste, veo que se está, por ejemplo, llevando a cabo. Cuando se hablaba del proceso de fumigación, los que vivimos en San Francisco de Macorís pudimos ver aquí este fin de semana un amplio operativo. No sé si ustedes lo vieron, pero se vio un amplio operativo. ¿Y qué tuvieron que hacer? Y eso es lo que es lamentable con esta cuestión ahora de las informaciones. Tuvieron que llevar incluso ambulancias y los vehículos con sirena para que el pueblo lo viera. Vi ahí, y ahorita lo voy a presentar en nuestro tema, el proceso de desinfección de la mayoría de centros de aquí. Vi que desinfectaron, lavaron las calles del mercado. Vi que lavaron las calles de los centros comerciales, incluyendo centros comerciales, por ejemplo, como fue, y escúchame que lo voy a mencionar, La Sirena, el Banco Popular. La mayoría de comercios donde se aglomera mucha gente fueron desinfectados, que se ve ahí cuando ellos están lavando el hospital, el Federico Lavandier, el San Vicente de Paul, la mayoría de clínicas, vi a INEME, vi al Siglo XXI, vi al doctor Ovalle, o sea, vi que se estaba llevando un amplio operativo y eso de desinfección y de fumigación está incluido ahí. Entonces, quizás se dio en el mismo momento en el que ellos estaban haciendo el documento. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Que hay
ciertamente las autoridades deben dar más información, deben tener un poquito más de cercanía. Ahora bien, hay que delimitar, y esto es muy importante, hay que delimitar lo que son las autoridades de lo que es un colectivo. Naturalmente, el pueblo tiene todo el derecho a participar, pero tienen que permitir a las autoridades que dirijan, porque aquí hay gente, no estoy diciendo en San Francisco de Macorís, para que no me saquen de contexto, por favor, para que no me saquen de contexto. Aquí hay gente en la República Dominicana que saben tanto de COVID que deberían estar dando conferencias y deberían estar asesorando a los países grandes, como Estados Unidos, como Francia, como Turquía, como, como todos esos países, ¿verdad? Y Italia y España. Y aquí hay gente que incluso lo veo todos los días en los medios de comunicación dando conferencias sobre COVID, sobre cómo manejar la crisis, sobre qué hacer. ¿A qué te refieres? No, no, yo no me estoy refiriendo a nadie. Hay yo maldad en tus palabras. Yo no me refiero a nadie. No, porque uno de los puntos que quiere el colectivo es precisamente que se traigan especialistas. Y el punto de lavado y desinfección es 1 de 10. Pero fíjate tú que se está llevando a cabo. Por ejemplo, la desinfección. Aquí se están haciendo pruebas masivas. Por ejemplo, ayer yo vi que estaban en Aguayo haciendo pruebas a todas las personas. En el hospital constantemente ya se están haciendo pruebas. Lo que pasa es que... El laboratorio que prometieron, el laboratorio móvil. Bueno, pero ¿qué no podemos, Fulvio? Si uno se lleva solamente de buscar lo que falta. Siempre va a faltar algo. Por ejemplo, no es cierto que en el hospital falta... Que no lo digan, entonces. Señores, si me permiten terminar, por favor, la idea... Para que entonces no se vea accidentado lo que estoy diciendo y no se vea como que uno no concluye nada. Caramba. Lo importante es identificar de manera real qué es lo que hace falta en San Francisco de Macorís. ¿Es medicina? Bueno, eso tiene que salir en función de una investigación seria que se haga. No podemos decir, hace falta indumentaria en el hospital, porque cuando usted va al hospital resulta, hace falta otro hospital en San Francisco de Macorís, pero cuando tú vas al hospital... No, casi no hay pacientes de COVID. Información fidedigna, atención a la gente. Nosotros tenemos la información de que por lo menos en el Hospital San Vicente de Paul ha bajado la cantidad de pacientes de COVID. Eso lo pueden confirmar. Lo pueden confirmar esa información. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. ¿Por qué ha bajado la cantidad de pacientes de COVID en el San Vicente de Paul? ¿Es porque hay menos casos? Había que ver. ¿Es porque la gente se está quedando en su casa? Hay que ver, hay que investigar. Pero, y con esto concluyo, lo importante es, y no me estoy refiriendo necesariamente al colectivo, porque yo tengo una posición un tanto distinta, lo importante es identificar qué es lo que realmente hace falta para entonces enfocarnos en eso, sabiendo que estamos en un momento de emergencia mundial, donde los países están compitiendo por todo ahora mismo. Bien, gracias, Yerjan. Francis. Sí. Buenos días. La verdad es que a mí me preocupa mucho porque siempre abordamos de forma individual y de grupos las cosas que debemos de abordar en colectivo realmente. En colectivo realmente requiere de la presencia de más instituciones o de personas o de liderazgo. Pero ya lo decía Leonel Fernández en su carta al presidente respecto a la provincia de Duarte y que ha servido de plataforma a muchos de los pedidos o al principal pedido que ha hecho el colectivo. Si tomamos en cuenta lo que ha advertido Leonel Fernández en su carta y en la comunicación que ha hecho de 12 puntos en favor de la provincia de Duarte, nos damos cuenta qué tan distante estamos. ¿Por qué? Porque la política nos divide. Es Leonel y hay muchos de ellos ahí en ese colectivo que es del PRD, del PRM. No se han quitado el traje de lo político. Nos unimos todos desde esa orientación en un sentido, tendría mayor efecto. Y ciertamente dice Yerjan que le ha valido porque cuando sale el colectivo, ya hay medidas de esas que aunque han sido muy lentas o muy duditativas, como le llamé la semana pasada, que era lo que esperaba que el presidente asumiera un rol de verdaderamente de compromiso, pero ya hablaremos del discurso más adelante. Pero aunque critico la falta de unidad, la falta de
de luchar hacia un, o empujar, como dice la canción que se ha hecho viral sobre el COVID o las luchas sobre la cuarentena, unidos, empujando hacia un mismo lugar, creo que tendríamos mayor resultados. Y a mí me preocupa el individualismo. A mí me preocupa que hace muchos años este pueblo, este país, se fue acostumbrando a resolver individualmente las cosas que el Estado se comprometía constitucionalmente y por ley a darle al pueblo. Agua potable, acceso rápido, constitucionalmente está establecido. Pero nosotros sabemos que nuestras soluciones se han ido resolviendo individualmente, con una cisterna, un pozo tubular, una máquina de extracción y algunos tinacos. Ahí está resuelto, pero individualmente, a diferencia de lo que tiene, que no tenemos con qué hacer eso. Entonces, es un simple ejemplo del por qué a mí me preocupa que en momentos de crisis no inteligimos un verdadero plan de unidad, empujando hacia un mismo objetivo. Obviamente, que como recordado Carolina, también yo lo recuerdo, nosotros iniciamos este proceso de cuarentena con los mandos y los capitanes más importantes, por todos los capitanes que estaban destinados para enfrentar fuera de batalla. Todos estaban infectados. Eso fue un gran, ¿cómo te digo? Una situación muy grave, quizá la más grave que se ha producido. Entonces, yo auguro y me satisface oír y le doy la credibilidad a lo que ha dicho Yayan respecto a que el hospital reporta menos casos. Eso a mí me satisface porque cada vez que puedo hablar, pido a Dios de que intervenga y que definitivamente frene la pandemia. Pero a mí me preocupa, vuelvo y repito, el individualismo. Mire. Buscar el principalía y reconocimiento, y eso para mí en tiempos de crisis es peligroso. ¿Para qué te refieres, Francis, con eso? Fulvio. ¿Pero en qué es la principalía? Bueno, que hacen una especie de... Hay grupos que se están proyectando. Aportar algo. Adelante, Fulvio. En el pliego de demandas de este colectivo está la parte de coordinar la entrega de los alimentos. Se ha visto entrega en la noche, en la madrugada, y también a nosotros nos llegan innumerables llamadas de diferentes sectores de San Francisco de Macorís diciendo que no le han llegado los alimentos. Quienes hablan ahí tienen autoridad para hacerlo, porque ellos a través del grupo Fuerzas Vivas han entregado miles y miles de raciones en diferentes puntos, sin ser duplicativas. Pero ¿este grupo es también Fuerzas Vivas o es parte de...? No. Hay personas miembros, ahí, como miembros. El padre Moncho, de las Fuerzas Vivas. Juan María García, que creo que está ahí. Y Juan María García, que sí saben repartir alimentos. Okay. Y ellos llaman a una mejor coordinación. Otro punto sumamente importante que ellos llaman es educar al pueblo, jornadas educativas para orientar al pueblo. Doctor, eso, la vieja no aprende a hablar. Eso, pero hay que orientarlo, por los diferentes medios, radiales. Julio, ¿orientarlo en qué sentido? Porque a mí me gustaría saber. Tuve la iniciativa que tomó el ministro de Salud Pública con una guagua, con un mensaje bien dado que se estaba... Desde el primer día fue eso, ¿te acuerdas? Sí, que andaba una guagua aquí con un mensaje. Exactamente. ¿Le han hecho caso a esa guagua? Eso debía de continuar. Debía de continuar porque la educación... ¿Tú crees que es necesario que le repitamos a la población, cuando todos los días lo hacemos desde diferentes medios de comunicación y a través de las redes sociales, que no salgan de su casa? Hay que continuar. Hay que continuar.
hay que continuar bueno, la orientación. Tiene que haber un poquito de responsabilidad. Hay una situación. Espérate, Francis, déjame decirte algo. O decirles algo a ustedes. Hay una situación aquí y es que una de las cosas que ustedes no tocaron fue, que creo es un error táctico de ese grupo, es darle un ultimátum al gobierno, a los sí. gobiernos se les da ultimátum. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar el día 22? ¿Van a tirar a la calle a un grupo de gente a protestar? ¿A crear una situación mucho más grave? ¿A provocar un enfrentamiento con las autoridades, policía, ejército, que está en la calle, que se va a meter en el lío? Óyeme, es una imprudencia. A poner esa fecha es una imprudencia. ¿Por qué? Yo le compro a Yerjan lo que planteó. Vamos a ver qué no se ha hecho aquí, porque yo les voy a decir algo. Realmente no se ha hecho todo lo que se dijo, pero no se ha dejado de hacer. Es decir, muchas de las cosas que se dijo se hicieron. Lo que hay que tratar es de que se hagan de manera más universal, vamos a decir, que lleguen a más personas lo que se ha dicho. Porque, por ejemplo, no es cierto que se aumentó el costo o el precio de la tarjeta Solidaridad. Sí. No es cierto que se han dado tarjeta a gente que no estaban, que entraron con el programa Quédate en Casa. Sí, ha pasado, pero quizás no se le ha dado a todo lo que todos esperaban. Además, debo decirle algo, este es un pueblo de gente exagerada. Aquí, sí, no, eso es así. Usted se come medio plato de comida. Y dice, no, yo cogí la paila para mí, yo hasta el concón me lo comí. Este es un pueblo de gente exagerada. Hay gente que dice en los WhatsApp que nos llegan a nosotros cada día, dicen, por aquí no ha pasado nadie fumigando, por ejemplo. Y real y efectivamente sí pasó hace 3 días o hace 2 días, pero no han vuelto. Y ella entiende que no ha pasado. O él entiende que no ha pasado. Quizá en el momento, Amado, aportarte ahí, quizá en el momento en el que pasaron, quizá estaban en la cocina o en la parte trasera de la casa y no lo vieron. Bueno, mire, por eso estoy de acuerdo con Cherchang en el sentido de que se haga un, ¿cómo te digo? O sea, vamos a decir un estudio para determinar qué no se ha hecho y qué nos falta. ¿Qué nos falta? Porque el tema está en, realmente hay habitaciones, camas disponibles. Realmente el hospital ha estado dando un tratamiento adecuado según lo que uno puede ver. Entonces, ¿cuál es la queja? Yo le voy a decir algo. Fíjense que eso me recuerda al colectivo, de organizaciones populares de Arami, de Luis Abreu, y ese, ¿se acuerdan de eso? Sí. Se ha sido hasta poco inteligente. Mira, buscando. En definitiva, las iniciativas siempre van a ser magnífica, interesante, buenas, que la gente se meta en la. Sí, pero hay que ser prudente. Pero hay que ser más en este objetivo tiempo y tener unos fines alcanzables, sobre todo en tiempo de crisis. Y sabemos que el gobierno, lejos de lo que dijo el presidente, ha ido asumiendo pasos posteriores las medidas, incluyendo las de hacer pruebas, la de los diagnósticos, que siempre se ha dicho. Y sobre todo, mira esto, ¿por qué no reactivamos? ¿Por qué no pedirle que se reactiven la zona franca para producir y que el gobierno produzca para que nos entregue a nosotros la mascarilla, que es lo más sencillo? La mascarilla, que nos den guantes. Eso ha tenido un costo en la canasta familiar increíble, te lo digo por nosotros. Porque que los costos colaterales de conservarnos fuera de las calles son amplios. Porque tú sabes cuánto están llegando las mascarillas, cualquiera de esas, a 500. Y se dijo desde un principio el congelamiento de los precios. El gobierno ha dejado libre a un negocio de la pandemia, el negocio de la pandemia. Aquí hay gente que ya te mandan en los WhatsApp y en Instagram, como si tienen negocios particulares. Así es. Vendo mascarilla, vendo de manera marginal. Vamos a la pregunta del día, señor. Fuera de ahí, si el gobierno no toma control, serán peores las consecuencias. Vamos a recordarle a mis amigos, a los amigos, la pregunta del día, o planteársela por primera vez. ¿Está usted de acuerdo con el cierre temporal del mercado municipal de San Francisco de Macorís?
Esta es la pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con el cierre temporal del